Bienvenidos a esta zona de misterio. Les saluda la Mort. La sección de relatos que veremos a continuación son de mi autoría. Espero les guste. Así que pónganse cómodos y disfruten el video. Dylan, un joven peculiar de 17 años, de aquellos que ven el mundo desde las sombras, desde los pocos amigos, desde ese espacio donde el silencio consume sus pensamientos. Aislado de todo lo que lo rodeaba, la única compañía cercana que tenía era su propio reflejo mental. En su casa vivía con su hermana y sus padres, a quienes casi no veía ya que pasaban en sus trabajos. Por otro lado, su hermana Zara, de 24 años, salía a menudo con sus amigas o su enamorado. A pesar de no pasar mucho tiempo con Dylan, lo querían demasiado. Con todo esto, Dylan no tenía mucho que hacer, con quién compartir en casa o fuera de ella, ya que su entorno social era muy limitado. Pero a pesar de esto, él trataba de hacerlo mejor, pero su timidez y vergüenza lo limitaban. Muchos lo señalaban como el raro del salón o del barrio. La rutina de Dylan era de la escuela a la casa. 7 a.m. tenía que estar ya en el salón de clases, para ir a soportar el bullying de dos personajes algo pretenciosos, Diego y Omar, dos jóvenes de 18 años. Eran los tipos rudos que se encargaban de hacerle la vida aún más difícil a Dylan. Le hacían bromas pesadas y no muy agradables en frente de los demás. Un día en clases, su maestra habló sobre temas sexuales. El entorno se distorsionó con comedia en base a la inocencia de algunos, y al escuchar ciertas palabras, las mofas se veían venir. Después de clases, Diego y Omar habían pensado algo. Se acercaron a Dylan para pedirles disculpas, incluso le ofrecieron ir a jugar a la casa de Diego con su PlayStation, y así hacer las paces. Dylan, un poco desconcertado, aceptó. En el fondo, solo quería ser entendido y compartir como él quisiera. A pesar de todo lo que ellos le habían hecho en el transcurso de su vida, dejó los resentimientos de lado por un poco de aceptación. Ya en la casa de Diego, después de unas horas de videojuego, el ambiente cambió. Apagaron la TV y se pararon enfrente de Dylan, diciéndole lo siguiente. La clase de hoy fue muy interesante, ¿o no? Dylan, algo confundido, recordó la educación sexual que les había dado la maestra. Omar agarró a Dylan y le cubrió la boca con un pañuelo. Cabe mencionar que en la casa solo estaban ellos, así que el plan que tenían podía marchar a la perfección. Después de cubrirle la boca para que no pueda gritar, Diego lo empujó sobre el sofá en el que estaban jugando y lo empezó a atar con una cuerda, de esta manera dejando a Dylan inmóvil. Lo que sucedió después no necesita ser detallado. Dylan fue violado por sus dos compañeros de clase. Más allá de las bromas pesadas que siempre le hacían, esta había cruzado la línea. Pasaron varios días en los que Dylan se empezó a comportar de maneras muy extrañas. No se estaba alimentando bien y en las noches ni dormía. Sus padres se dieron cuenta de esto y empezaron a tener más atención sobre él. Un día que lo iban a llevar al médico, Dylan había cambiado totalmente su semblante. Incluso les dijo que no compraran nada esa noche, ya que él iba a preparar la cena. Su hermana y sus padres se alegraron de verlo así. Ya en la noche, cuando todos estaban reunidos, Dylan había servido los platos y un jugo especial que había preparado. Antes de empezar a comer, les había agradecido por lo bien que ellos lo trataban. Mientras cenaban, Dylan se fue a su habitación. Le dijo a su familia que ya volvería. Pasaban los minutos y Dylan no bajaba. Cuando sus padres y su hermana fueron a verlo a su habitación, se toparon con una escena desgarradora. Dylan se había ahorcado. Junto a él había una nota que decía: la muerte es una salida. No quiero que vivan en el infierno de mi pérdida. Así que por eso les puse veneno en la bebida de la cena. Lo siento mucho. Los amo demasiado y este mundo es muy cruel. No los merece a ustedes que han sido tan buenos conmigo. Hemos llegado a la parte final. Comenta si te gustó la historia, dale like al video y suscríbete al canal para que estés al tanto de más contenido similar. Gracias y hasta la próxima.